Esas primeras tomas que habéis visto mías preparándome eran a las 4 y media de la mañana. Me acaba de despertar porque todavía sigo con el horario muy cambiado. Pero después de grabarlas he dicho, va, voy a hacer un esfuerzo y me voy a volver a dormir. Me he vuelto a dormir y ahora son las 10 de la mañana por fin y he descansado de verdad porque a las 4 de la mañana me estaba muriendo. Son las 10:30 y esto es de momento lo único que vamos a desayunar hoy. Sales del hotel, que estás con el aire acondicionado súper a gusto y ya se te pega la ropa. Hace un calor de locos. Bueno, y como veis tienen hasta escuela aquí, que es donde obviamente pues vendrán los niños a estudiar y todo. Que por cierto, muchos saben inglés. La verdad que no sé si es porque somos turistas o qué, pero aquí la gente es súper amable. Es como que todo el mundo te saluda, todo el mundo te saluda buenos días, todo el mundo te saluda buenas tardes. No sé si es porque somos turistas o qué, pero la gente es extremadamente amable. Algo que me ha chocado un montón, tío, del colegio, es que tienen esta alambrada que parece una cárcel. Yo la primera vez que lo vi, dije, tú, ¿esto qué es, una cárcel o aquí en Tortuguero? Pero no, es un colegio con una alambrada gigante, por si los niños se escapan, ¿sabes? Aquí nadie se escapa a estudiar. Bueno, 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 bueno. Seguimos por aquí, por Tortuguero. Es más, nos vamos en 15 minutos. 15 minutos se va nuestro barco. Pero voy a aprovechar estos 15 minutos y voy a hablaros un poquito sobre Tortuguero. Os voy a enseñar un poquito de Tortuguero porque os va a encantar seguro. Así que vamos a darnos prisa. Vamos a darnos prisa. Bueno, pues para empezar, para llegar aquí a Tortuguero, a donde estamos ahora mismo, tuvimos que aparcar el coche en el puerto de La Pavona y coger un barco que nos ha traído hasta aquí, hasta Tortuguero. Un trayecto de una hora que os voy a poner ahora mismo unas tomas de cómo fue, porque vimos animales de todo tipo, vimos hasta cocodrilos, o sea, fue increíble. Incluso casi nos estrellamos, así que ahora mismo os voy a poner unas tomas para que veáis cómo fue ese trayecto. Got too far and I will always linger. You went away to feel the wind getting thinner. The work that I was on the verge of. Bueno, y ahora voy a daros un poquito de información sobre Tortuguero, ¿vale? Para que lo conozcáis, y os voy a leer la breve descripción que viene en internet y aparte os voy a añadir un poquito más de información, ¿vale? Básicamente dice que Tortuguero es un pueblo de la provincia de Limón. Limón es la zona en la que estamos ahora mismo del Caribe de Costa Rica y forma parte del Parque Nacional de Tortuguero y se encuentra sobre un banco de arena cubierto de selva. Es decir, esto donde estamos ahora mismo es todo arena, por así decirlo, una isla, y alrededor tenemos todo selva, animales de todo tipo, jaguares, puma, caimanes, tucanes, en fin, una locura. Por eso se dice que esta gente convive con caimanes y con jaguares, porque es que los tienen prácticamente todos los días cerca de casa. Bien, también, por lo que nos comentaron, viven 2.000 personas aquí, tienen escuelas, tienen clínicas, tienen restaurantes, tienen de todo, la verdad que están súper bien preparados. También es verdad que es un sitio muy turístico, se conocen mucho los gustos de los turistas y tal, o sea, aquí si vienes vas a tener todo lo que necesitas, por lo mismo que os digo, porque es un sitio muy turístico. También yo creo una de las mayores desventajas que tiene Tortuguero es que es bastante caro, entre comillas. Lo puedo llegar a entender porque está en una isla y porque también es muy turístico. Bueno, ayer por la mañana hicimos un tour por los canales del Parque Nacional de Tortuguero. Fuimos con una canoa por los canales, vimos animales de todo tipo, que la verdad que fue una auténtica locura. Ahora mismo os voy a poner unas imágenes de los animales que vimos porque vais a flipar. Vale, Aichol, cuéntale a la gente qué es lo que tenemos que hacer para sacar dinero, porque nosotros somos unos putos desastres. La verdad que somos lo peor y hemos tenido muy poco dinero efectivo, por no decir nada. Además, ayer estuvimos debiendo dinero a media isla. O sea, no teníamos dinero, teníamos que andar comiendo. Les decíamos, bueno, pues luego te pagamos, porque ocurrió algo en la isla. ¿Qué ocurrió? Se fue la luz, debió de caer algún tronco o algo en uno de los cables, y se fue tanto la luz como internet, y por lo tanto los datáfonos no funcionaban, así que no podíamos sacar ni dinero, ni comprar, ni nada. Es una locura. Así que estuvimos debiéndole dinero a media isla para poder comer, al menos. De hecho, ahora mismo vamos a saldar una deuda, por cierto, de ayer. Entonces, lo que te está diciendo Aichol, aquí si quieres sacar dinero, ¿cómo se saca dinero? Porque no hay cajeros. Tienes que ir a un supermercado o a Pollo Rico.
que te dejan sacar dinero y te cobran una comisión del 10%. O sea, si sacas $100 son 10 euros más. Entonces es bastante caro comparado con cualquier otro lado de Costa Rica. A ver, al final, es lo que os he dicho antes, se puede llegar a entender tranquilamente porque estás en medio de una isla y pues bueno. Pero lo que me parece muy, muy loco es que te cobren un 10% comisión. Es que no lo he visto en mi vida. Pero bueno, estos días la verdad que nos han metido unas buenas hostias con las comisiones. Bueno, ¿y el por qué hay tanto turismo aquí? Pues bueno, nosotros lo vimos... Oye, ¿qué pasa contigo, tío? Vale, ya, cabezón. Sí, que hay mucho turismo aquí, ¿verdad? En Tortuguero están súper concienciados con la limpieza y tienes como basuras de este estilo, que la verdad que son bastante graciosas, donde pues obviamente depositas tu basura y también por toda la isla, que ahora a continuación veremos y os enseñaré, tienen como una especie de cubitos donde tú metes todas las colillas y eso hace que la isla esté tan limpia porque está impecable. O sea, aquí están súper concienciados con el medio ambiente y con preservar todos los recursos y tal, y la verdad que está todo súper limpio. Mira, está ahí. Bueno, y como veis, todas las calles de Tortuguero son así, aceras bien estrechitas, que por los lados tienen como esta especie de canales para cuando llueve mucho, que aquí cuando llueve, llueve mucho de repente. Y no sé, la verdad es que son curiosas, son bastante, bastante chulas. Si sigues este camino justo que tengo detrás, llegas hasta un sendero que son como unos 2,5 kilómetros. Y la verdad que ayer fuimos y fue una auténtica locura. Pude grabar esto que vais a ver a continuación con mi móvil. Y la verdad que, como os digo, es una auténtica locura grabar estas imágenes con tu móvil y ver esos animales tan cerca. Bueno, a ver, ¿y por qué Tortuguero es tan famoso y vienen tantos turistas aquí? Pues bien, básicamente, como lo dice el nombre, aquí la gente viene a ver el desove de las tortugas. ¿Qué es eso? Es un proceso que hacen las tortugas, que salen del mar, van a la arena, encuentran su hueco, ponen los huevos, los tapan y se vuelven al agua. Nosotros anoche pudimos ver ese proceso. Lo que pasa es que aquí está prohibido grabarlo, tanto con cámara como con móvil. Está prohibido, no te dejan hacer nada, es simplemente se te queda el recuerdo, que pues bueno, la verdad que es un recuerdo precioso. Es algo que yo cuando lo vi por primera vez, cuando llegué y me encontré a esa tortuga gigante, es una tortuga verde, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Bueno, es una tortuga, la llaman tortuga verde, no sé cuánto es, 1,4 metros de grande. En fin, es una tortuga gigante. Yo cuando la vi por primera vez flipé, y verla como ponía los huevos y como luego volvía al mar fue una experiencia increíble. La verdad que os recomiendo un montón que lo busquéis en internet, busquéis información y que veáis vídeos sobre ello, porque es una auténtica locura. Bueno, y como veis, tengo justo detrás de mí el puerto, que es, bueno, ya la hora de volverse, la hora de regresar, y pues donde vinimos el otro día, porque ya os he dicho que para venir aquí hay que coger un barquito, porque no hay carreteras, porque estás en medio de la selva. Estamos buscando a Kevin. Kevin es el guía que nos llevó ayer con las canoas, que le debemos $40. Hola, una cosa, ¿está Kevin ahí? Hola. ¿Está Kevin ahí? No, es que visto, no le vimos. Bueno, igual le podemos dar el dinero a ella. ¿Te podemos a ti dar el dinero que le debemos? Le debemos dinero a Kevin. Ajá. Y no le encontramos en el muelle. ¿Te lo puedes dejar acá? Ah, ok, vale, sí, te lo damos a ti. ¿Cuál es tu nombre? Mikel, ¿no? Mikel, sí. Mikel, sí. Claro, eso no está ahí en el muelle. Es que no lo vimos ahora. Le debíamos dos tours, no sé si eran $40. $40. ¿Es que no? Sí. Ajá. Que no sé cuánto es exactamente. Son 24 mil. Pues tengo 20 y 10. ¿Tienes cambio? Serían 6.000. Ok, son 24, serían 6.000 colones vueltos. Eso es. Entonces, aquí son 3.000. Vale. Y 3, 6. Perfecto. Genial, muchas gracias. Mikel. Mikel y Aichol. Muchas gracias. Pura vida. Tengo la cabeza llena de ti. Wow. Tengo la certeza de que volveremos.